usando el coco. En esta prueba, los concursantes jugarán en equipo. El podómetro está diseñado para contabilizar los pasos al caminar o al correr. En este desafío, se utilizará para contar sacudidas de cabeza. Con el podómetro atado a la frente, el concursante debe acumular 200 clics. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación. Cada movimiento con la cabeza es un clic. Por eso nos están moviendo, están ahí quietecitos. ¿Listos? Los peruanos no se mueven todavía, pero tienen un minuto para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. Con los podómetros en la cabeza, los participantes tienen que lograr 200 clics. Si lo hacen, tienen $1,000. El problema es después de 30 segundos de estar haciendo eso, te mareas, te cansas. No debemos de parar de mover el coco para lograr los 200 en total. Yo creo que lo van a lograr, no está tan difícil. Están llegando a la mitad del tiempo. Y aquí es cuando observan a sus cuerpos, vean cómo el cuello está cansado. El cuello está cansado, el cuerpo está cansado. Recta final y decimos 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a ver rápidamente. Primer concursante, debes tener 100 o más para haber cumplido con... Ya puedes respirar, compadre, ya puedes respirar. Venga, vamos a ver si hay 100 o más. Hay 131, muy bien. Ay, entonces quiere decir con que tengamos aquí 70 o más, habrán ganado. Y tenemos aquí 140, ya ganaron. Nivel 1. Superado. Felicidades, han ganado $1,000. Llega a Telemundo el nuevo y emocionante show. Minuto para ganar. Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta $100,000.